Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ¿usted cree que nuestros pueblos indígenas requieren más protección del Estado? Sí, 84,74%. No, 15,26%. Muy buenas noches. El Consejo de Estado precisó en su fallo sobre la aprobación del fracking como sistema para explotar petróleo y gas, que autorizaba los proyectos piloto para ejecutar esa modalidad. ¿Qué es el fracking? Esta técnica consiste en perforar en la tierra un hoyo vertical de más de 300 metros de profundidad y luego perforar de manera horizontal hasta alcanzar una capa de roca que tenga gas o petróleo atrapados. Después se bombea a presión por el tubo una mezcla de agua, arena y unos 750 productos químicos. El agua fractura la roca en pequeñas grietas, la arena impide que las grietas se cierren y los químicos, entre otras cosas, disuelven los materiales para que se libere gas. Una vez terminado con esto, se vuelve a absorber gran parte de la mezcla que ahora contiene gas y se extrae de ella para poder refinar. Cuando se ha extraído el gas, la mezcla de agua, arena y químicos se vuelve a insuflar al interior de la tierra y se sella el agujero de extracción. Esa es la explicación básica sobre qué es el fracking. El presidente de Naturgas, un gremio que reúne a todas las empresas de producción de gas en Colombia, el doctor Orlando Enrique Cabrales, es nuestro invitado de esta noche. Él fue viceministro de Hidrocarburos y Energía. ¿Es bueno o no es bueno el fracking, con todos los riesgos ambientales que significa? Bueno, lo primero, Yamid, es que es necesario garantizar el abastecimiento de gas natural en el país en el largo plazo. El gas natural es fundamental para la economía. Por ejemplo, la incorporación de energías renovables no convencionales, que son intermitentes por naturaleza, ¿no? Cuando está el sol se genera energía, cuando está el viento se genera energía, pero cuando no hay eso, pues no hay energía, requiere un respaldo. Y la mejor forma de respaldar esa intermitencia es con gas natural. Tenemos 1,5 millones de usuarios en Colombia que todavía cocinan con leña o con carbón. 1,5 millones de familias en Colombia cocinan con leña o carbón. Necesitamos llevarle gas natural a esas familias porque eso tiene una afectación muy grande para la salud de esas personas y hay una contaminación dentro de las viviendas que genera más de 5,000 muertes prematuras al año por esa contaminación interna. Es mucho mejor cocinar con gas natural. Por esas razones, por el uso industrial que tiene el gas natural, es fundamental asegurar ese abastecimiento a largo plazo. Pero el fracking no supone también unos riesgos tan graves como los que usted acaba de mencionar. Claro, hay unos riesgos asociados a la actividad del fracking. El fracking es uno de los principales fuentes de suministro de gas natural. Tanto en ambiente como en salud. Pero fíjese, Yamid, que montar en un avión supone unos riesgos. ¿Cómo se ha disminuido la accidentalidad aérea en el mundo en los últimos años? Porque la tecnología de los aviones es cada vez más exigente, el mantenimiento es cada vez más exigente, los pilotos tienen un entrenamiento muy exigente. El fracking supone unos riesgos que están asociados a la actividad. Lo que nos ha permitido hacer el Consejo de Estado con la decisión de ayer es que nos permite hacer unos proyectos piloto, ¿no?, controlados, supervisados por las autoridades y por las comunidades para determinar sobre el terreno si esa regulación del año 2014 que hoy está revisando el Consejo de Estado es efectiva para prevenir los riesgos asociados a la actividad. Entonces, la decisión del Consejo de Estado permite tener una aproximación científica, técnica a un tema que es complejo, que por supuesto tiene unos riesgos, pero que hay mecanismos para evitarlos. ¿Decisión sabia? Yo creo que sí, porque de lo contrario sería negarse a la ciencia. Sí, sí. Sería una decisión. ¿Cuánto demora más o menos en la realización, la preparación, la organización y ejecución del piloto? Pues mire, eso depende obviamente de la compañía que vaya a ser el piloto. Depende de los protocolos que vaya a sacar el gobierno nacional para regular esos pilotos. Pero yo estimo que estamos hablando por lo menos de alrededor de un año. Año mientras que salen los protocolos, mientras que salen las licencias ambientales, mientras que se desarrollan las líneas bases que tienen que sacar cada una de las compañías, alrededor de un año. Y otro año adicional para la ejecución de los pilotos, con lo cual esto muestra
que la industria no está corriendo con el tema, está tomando esto de una manera muy responsable, lenta, gradual, pero es importante ir de manera segura para poder determinar que esto sea viable, no solamente técnica y ambientalmente, sino sí, también económicamente, porque, sí, porque eso, mire, eso también es parte fundamental del piloto. Ahora, mire, doctor Cabrales, le objeto con todo respeto el ejemplo del avión, porque los aviones se hicieron para no caerse. Lo anormal es que se caigan. Claro. En cambio, el fracking está hecho, pues no intencionalmente, pero produce graves efectos sobre el medio ambiente y produce graves efectos inclusive sobre la salud humana inmediatamente después de comercial. A ver, doctor Carlos, en este video que mostramos al comienzo, también hay una parte donde habla de los riesgos sobre el medio ambiente y la salud. Mil. Algunos de los químicos que contiene la mezcla son contaminantes e incluso cancerígenos. Y con el paso del tiempo y los movimientos del subsuelo, estas sustancias podrían filtrarse hasta acuíferos que los seres humanos u otras especies animales utilizan para su consumo. Además, otro peligro es la liberación a la atmósfera de gases efecto invernadero, entre ellos el metano, uno de los más peligrosos. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Sí, cuando usted dice que la actividad del fracking produce daños ambientales, no es completamente cierto. La actividad de fracking tiene unos riesgos asociados que son prevenibles si uno toma las medidas correspondientes. Por ejemplo, el tema del agua, de los acuíferos. Cuando vuelve a subir. Exacto. El tema de cuando se penetra con la perforación los acuíferos y vuelve a subir el fluido de retorno. Con toda cantidad de químicos. La importancia de eso, Yamit, es que esos pozos queden bien construidos, bien sellados, bien cementados, que es lo que dice el video. Si hay un pozo bien construido, no tiene por qué haber liberación del fluido de retorno a los acuíferos, primera cosa. Segunda, los aditivos químicos. Los aditivos químicos es el 0.5% de la mezcla. Esos aditivos químicos están, por ejemplo, en el maquillaje o están en los detergentes. Usted sabe que la peligrosidad de los químicos es su concentración. Aquí estamos hablando de un 0.5% de unos químicos que son utilizados en nuestro consumo diario. Entonces, ahí obviamente tiene que haber un proceso, digamos, de tratamiento posterior y disposición de ese agua de retorno. La fractura se hace a muchos metros de profundidad, muy por debajo de donde están los acuíferos. Más o menos estamos hablando entre 5 y 9 torres colpatrias de profundidad con respecto a los acuíferos. El otro riesgo que mencionaba el video era el tema de las emisiones de metano, que efectivamente es un contaminante muy fuerte que afecta la atmósfera. Ahí lo importante es que no haya un venteo del metano, sino que haga una combustión, que el metano haga combustión y no se libere de manera natural. Hay también unas medidas en la regulación que nos permiten evitar ese venteo de metano. Entonces, para volver con la filosofía del piloto, es poder determinar sobre el terreno, en la práctica, si esas medidas que se adoptaron en la regulación son efectivas para prevenir esos riesgos asociados a la actividad. Pero saltar de una conclusión que diga que esto produce per se daño ambiental es equivocada. Entonces, la pregunta final, la respuesta suya para el fracking es sí o no. El fracking sí. Haciendo los pilotos, teniendo una aproximación científica, técnica al tema y determinar sobre ese terreno, sobre la realidad, si esas medidas que se adoptaron en la regulación del año 2014, que hoy están siendo revisadas por el Consejo de Estado, son verdaderamente efectivas. Entonces, para prevenir esos fracking riesgos. Sí, pero con medidas. Claro, por supuesto, y tiene que haber todo un proceso de preparación, que es el proceso que se llevaría por lo menos un año, para hacer unas pruebas bien hechas con el escrutinio de las autoridades, de las comunidades y, entre otras cosas, muy importante, Yamit, el Congreso de la República ha hecho varios debates donde se han invitado a los expertos que han hecho parte de la comisión de expertos conformada por el gobierno y ahí se han ventilado estos temas también. Entonces, hay una vigilancia también por parte del Congreso. Entonces, esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Fracking con medidas adyacentes de protección, sí
o fracking no. El resultado de los sondeos saldrá mañana en esta emisión. Doctor Carles, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Muchas gracias. Viene ahora nuestro tradicional 1, 2, 3.